tal? Muy buenos días, amigos cibernautas de Evolución, ¿cómo están? Muy bien, amiga de ciber. Te voy a cambiar eso. Sí, sí. No, no se ve bien, a ver. Creo que me veo un poco, me veo un poco chica. A ver. Ahorita que lo vi. No, 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 pero la silla. ¿Qué quieres? ¡Ay! Que me saluden. Por favor, hola, Dios Axel. Mío. Algo que sea algo en vivo, caray. ¿No? Ahora ¿cómo sí. Está? Otra vez. Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, señorita Liz, aquí dando guerra, la verdad es que con un programa yo creo que espectacular. Creo que hoy tenemos una de las cualidades humanas más maravillosas del ser humano, que la verdad es que lo explotamos muy poco y que creo que es de las claves que vale la pena tener muy consciente en la vida, así como Axel se esconde en el logotipo, ¿sí? Es como Raptor. Es algo reptiliano lo que tiene Axel, pero bueno, déjame subo un poco por si. Sí. Sí, no te ves. Ok, Axel, ¿cómo has estado? Bien, 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 buenas tardes a todos, bienvenidos a este su programa Evolución, que estará evolucionando y ahora en enero tendremos una sorpresa para ustedes, maravillosa, porque va a cambiar todo esto y también van a cambiar estos dos señores que están aquí. Por lo menos de look. Por lo menos de peinado. Por lo menos de peinado. Así es, y como bien decía Armando, el día de hoy vamos a hablar de un tema súper apasionante, súper importante, que todos tenemos, pero que muchas veces no trabajamos y que muchas veces nos olvidamos de que existe en nosotros esa situación. Y esto es un tema súper padre. El tema es... El poder de la imaginación. El poder de la imaginación, ok, muchas gracias. Como yo sigo en cuadro, entonces yo le sigo. ¿Qué es el poder de la imaginación? ¿Qué es esto que tenemos todos en nuestra cabecita y que utilizamos todos los días, pero muchas veces nos volvemos inconscientes de que existe? Yo quiero que recuerden un poco cuando eran niños y era el método y el medio por el cual nosotros jugábamos y nos divertíamos todos los días en casa, ¿no? Fíjate bien, Axel, yo creo que algo maravilloso que los cibernautas es el poder darte cuenta que es algo nato en tu vida. En la cápsula de qué tal se los decía, es algo que tenemos ya en esto software cargado desde que nacemos, sí, y lo vamos perdiendo conforme vayamos evolucionando en nuestra vida. Vamos perdiendo ese gran poder de imaginar. Ahora bien, el tema de imaginar, y creo que esta es la gran clave, es cómo logramos potencializar algo que no existe a que exista. Ejemplo, y ese es el gran poder de la imaginación. Imagínense un teléfono que pueda estar en... Exactamente, de ruedita, ¿no? O sea, un teléfono donde con el dedito le dabas. Yo sé que muchos cibernautas, millenniums que tenemos en línea el día de hoy, no lo conocieron. Entonces, el punto importante aquí, queridos cibernautas, es imagínense ese teléfono. Y cuando existía ese teléfono, que inclusive yo me acuerdo en el pueblo de mi mamá, para hacer una llamada, desconectaban un cable y lo conectaban a la línea donde estaba esa casa. Imagínense en ese momento pensar en algo como esto, ¿sí? En un teléfono móvil que hace todo. Era inimaginable. O sea, yo me acuerdo cuando salieron los primeros beeper, que eran los aparatitos donde era nada más comunicación unidireccional, no era bidireccional, y te mandaban, ¿no? Comunícate a la casa o ya vente a la casa, porque no había otra manera de comunicarse. Pensar en un celular, en serio, era cada quien decía, es que estaría padrísimo un teléfono fuera móvil, era inimaginable, era pensar en algo que no podía existir. Y hoy día hay más celulares en el mundo que teléfonos fijos. Ese es el poder de la imaginación, es de alguna necesidad que hoy día existe en el mundo, poderla imaginar de manera distinta, poderla imaginar en un contexto distinto, y en base a eso, queridos cibernautas, poder potencializar su vida y potenciar la vida de los demás. Yo les decía en la cápsula qué tal, que está el poder de la imaginación, pero este poder de la imaginación no genera un contexto de cambio real en tu vida si no lo vinculas con otro poder que se llama el poder de la manifestación. Si no lo manifiestas, y para poderlo manifestar necesitas hacer acciones. Entonces imaginémonos que te imaginas, y hagamos un ejercicio increíble. Imaginen que se están comiendo una fresa. Ok, perfecto. ¿Qué tal está el sabor de esa fresa? ¿Ya lo tienen? Súper.
Yo sé que lo están saboreando ahorita, el sabor es... Es más, la estás mordiendo. Excelente, muy bien. Ahora imagina que estás viendo la fresa, ¿ok? Y estás sintiendo lo acidito de la fresa. Ok, perfecto. Ahora imagínate una fresa en salsa de maracuyá. Ahora imagínate un pay de fresa. Ahora imagínate unos camarones en salsa de fresa. Una ensalada mixta con gravy de fresa. Muchos de esos platillos ni siquiera existen. El tema es que ya los imaginaste. Los llevé por un paseo culinario con su imaginación, con el poder de su imaginación. ¿Cuál es el verdadero contexto de esto? Que después de potencializar esto, es decir, sabría muy bien esto, prepararlo. Y quizás no tiene éxito, quizás sí tiene éxito. Y ahí es donde tiene realmente éxito este poder de imaginación, bajado con acciones que se generan y se crea el poder de la manifestación. Cuando ustedes concatenan esto es cuando puedes realmente potencializar tus ideas. Y esto puede pasar en todo, en el derecho. Imagínate una ley. Okay, imagínate la aplicación de esa ley. ¿Cómo la podrías tener de una manera distinta? En la administración, en tu empresa, en cualquier sueño que quieras hacer. ¿Cómo quieres ayudar? Por ejemplo, ayudar al mundo. Y aquí les comparto a mis queridos conductores que ya me están viendo con cara de fuchi, ¿no? Ya se habían aburrido de no salir en escena. No, pero yo estaba imaginando la fresa. ¿Y qué tal? No. Como rico, me gusta mucho la fresa. Se me hizo así. Aquí. Ahora, imagínate la fresa con un platillo que nunca. Con camarones. ¡Qué rico! Sí se me antoja. Sí, sí se te antoja. Yo nunca he visto. Sabe riquísimo. Quién sabe cómo sepa en la realidad, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Ya lo imaginas y dices, estaría rico. Sí. Y después lo haces. Quizá en la primera prueba no te queda bien, querido cibernauta, pero en la siguiente prueba dices, quizá en lugar de poner la fresa completa le pongo una fresa más dulce, o quizá le quito una fresa dulce y le quito jarabe, o le meto jarabe. Entonces empiezas le pongo limón. O le quito el cámara. O le quito el cámara, sí, cualquiera de las dos. No, o empiezas a evolucionarlo y llegas a productos únicos. Todo lo que tienen a su alrededor así empezó, el foco así empezó. Entonces todo nace de un sueño que nace de la imaginación, que con acciones genera un poder de la manifestación. Así de increíble puede ser que yo sea en autas todo esto. ¿Tú qué opinas, mi querido Axel, de todo esto? Interesante todo. Vamos a un corte, menos que todo. No, sí, qué bonito. Creo que también el problema es que a veces como que dudamos mucho, ¿no? De lo que imaginamos, lo que pensamos, y decimos, no es posible. O sea, si en ese momento, cuando estaba en el teléfono de rueda, alguien hubiera dicho de un celular... A lo mejor, o sea, él mismo había dicho, no, pero eso... Fíjate, acá decía algo maravilloso. El domingo tuvimos el sábado pronto tuvimos la graduación de la séptima generación de Masters. Les mando un saludo a toda mi séptima generación. Oye. Espectacular generación. Y veíamos un video donde pasa eso. Hablamos del tema de la muerte y hablamos del tema de hacer todas las cuestiones que te gustan en la vida. Y en este proceso es bien, bien importante el poder destacar que muchas veces cuando sueñes eso, te van a decir, se va a burlar de ti, estás loco, no lo hagas, estás perdiendo tu tiempo, ¿cómo piensas eso? Y yo lo que les digo, mis queridos cibernautas, deja de fumar esas cosas. Pero ¿cuántas veces ustedes imaginaron algo y alguien más lo hizo y dicen, hace años yo tuve esa idea? Nada más que ese alguien sí lo está haciendo. Aquí afuera hay gente que está viviendo sus sueños, que está potencializando su imaginación. Y fíjense bien, para generar cambios en su vida, que le llaman visualización, algunos científicos, que al final de cuentas la visualización es un proceso de imaginación, o nosotros que usamos hipnosis necesitamos el proceso de imaginación. Entonces, si te das cuenta, la base para cualquier cambio es imaginar. Si tú te imaginas exitoso, por ejemplo, tienes que ir al gimnasio. Y si no utilizas el poder de tu imaginación, cuando vas al gimnasio sales muy cansado. Al otro día estás cansado y dices, gimnasio, no va a ser mucho. Pero si tu poder de la imaginación te hace ver de que gracias a el gimnasio vas a estar en el peso ideal, con el cuerpo ideal, eso te motiva y genera dopamina y oxitocina. Y con eso lo que sugiere es que no vas a dejar de hacer ese ejercicio y vas a empezar a potencializar. Lo mismo pasa con las empresas, lo mismo pasa con cualquier contexto, por ejemplo la escuela. Tuve la oportunidad de hablar con uno de mis grandes maestros de mi vida, que es mi hijo. Le mando un saludo a mi hijo y a mi hija.
Y hablando con mi hijo de una circunstancia ahí escolar, le decía, a ver, imagínate que eres exitoso en la escuela. Y, porque no está siendo ahorita muy exitoso, entonces imagínate que eres exitoso en la escuela. Y después de eso, de que te imagines de que eres exitoso en la escuela, ve el para qué te sirve todo esto. No por qué voy a la escuela, sino para qué te sirve. Y cuando logres potencializarse para qué te sirve, vas a encontrar un motor y una motivación. Y en ese momento, ¡pum! Y entonces me dijo, llegamos al fondo del problema, donde me dice, el problema es que me enojan muchas cosas y a mí el enojo me secuestra y sale otro Armando que no soy yo. Le dije, súper, mijo, cuando estés en esa emoción, háblame y vamos a ver cómo lo manejamos. Me dijo, órale, pa. Ese es el poder de la imaginación. Y yo creo que ahí, queridos co-conductores, ¿sí? Que somos ya la parte... Sí, ya salimos de escena tú y yo, porque ahora ya Liz es la estrella del programa, ¿no? Sí. Tiene coco, ¿cómo es? Muchas cosas. Soy la panera, soy una... Es que fíjate que hay un tema súper interesante, y por eso hablaba hace rato de la niñez. Cuando tú eras niño, no te detenía absolutamente nada. Imaginabas, jugabas al astronauta, jugabas que estabas en el espacio, imaginabas las estrellas. Yo, en la noche, por ejemplo, que se prestaba, que no había luz, adornaba mi cuarto para jugar a eso. Entonces, era muy padre. Como bien dijiste, conforme vamos creciendo, vamos perdiendo la importancia de imaginar. ¿Por qué? Porque empezamos a tener ciertas circunstancias en donde ya nos dicen locos, que fumaste, bla, 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 bla. No, y las creencias que nos implantan, ¿no? La misma familia, no, eso no es posible, tienes que trabajar mucho para eso, claro. Todo requiere muy gran esfuerzo. Y todo va a depender del contexto en el que hayas crecido, porque si hubo carencia en tu casa, por ejemplo, obviamente el que tú imaginaras un invento te iban a decir, no... Tú tienes que entrar a una empresa donde tengas seguro, donde tengas todo tu sueldo, bla, 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 porque cuando tengas una familia, paz. ¿Y qué pasaba en tu cabeza? Que eso que tú imaginabas se diluía. Y vaya. Piensen en un sueño, cualquier sueño que hayan tenido en su vida, inclusive los que son estando dormido, todos ellos van a partir de la imaginación. O sea, no hay nada que pase en tu cabeza que no sea una imaginación. Y eso llevado a una buena intención, como bien decía Wayne Dyer, en paz descanse, en el poder de la intención, eso llevado a una intención con una buena vibración, con buenas acciones, acciones encaminadas, es lo que va a ir generando su manifestación. Y entonces logran lo que la abuela logra, que es un poder de manifestación impresionante, donde la abuela ya piensa algo y ¡pum!, lo empieza a manifestar y empieza a generarse toda una maquinaria, ¿no? ¿Verdad que somos súper exitosos, abuela? ¡Sí! ¡Súper archirrequete exitosos! Eso es todo. Sí. Pues bueno, queridos cibernautas, yo creo que es un tema que da para muchísimo, sin embargo, en esta dinámica de cambio que estamos haciendo en evolución, ya sabrán, en enero, tenemos que educarnos a ser muy concretos y poder lograr impactar con ustedes en estos pocos minutos. La verdad, yo creo que fue muy claro qué es el poder de la imaginación y cómo podemos potencializarlo, ya que ahorita regresaremos con gente que estuvo en el Two Days de Alfredo el fin de semana, a ver qué tanto juegan con su imaginación para potencializar ese conocimiento. Regresamos en unos minutos aquí en Evolución TV con Espacio Mar. Propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Daiman, la receta del éxito. Daiman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores.
Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Daiman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Daiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Regresamos aquí a Evolución TV, ahora con todo el poder de MAP, ¿sí? Hoy tenemos cuatro personas en donde la verdad es que creo que vale muchísimo la pena poder hablar de la experiencia que vivieron. Ahora tenemos jóvenes en este negocio, que normalmente tenemos a los grandes que ya llevan mucho tiempo, grandes en trayectoria, aunque cortos de edad, la verdad. Y tenemos a Juan Carlos y a Katy, muchas gracias por estar aquí en Espacio MAP, aquí en Evolución TV. Y de este lado a Eric y a Grisel. ¿No? Muchas gracias. Gracias a ustedes, pero vamos a hablar de algo interesante. A ver, estuvieron con un loco el fin de semana. Sí. Un loco que la verdad es que yo recomiendo que no lo vean, ¿no? Es un culebro, literal. No. Entonces es literal. Sí. Tiene algo que ver conmigo, que decir, Renautas, pero ¿qué le hago? ¿No? Es una bola de culebros los que estamos por esta vida. A ver, cuéntame, Katy. Es tu primer Two Days. Así es. ¿Qué te llevas de este Two Days? ¿Qué le puedes decir a los cibernautas que están ahí atrás de esta experiencia que viviste? Pues fue una experiencia muy intensa. Me sirvió muchísimo para conocerme a mí misma, pero sobre todo para relacionarme mejor con las personas y sobre todo a nivel relación personal con mi pareja. Fue un crecimiento forzoso. Es como... te estiran como una liga. Y duele mucho, pero cuando vuelves a tu realidad, sales del Two Days, no vuelves a ser la misma. Nunca. A ver, y una pregunta ahí, Katy, a ver, cuéntame. Yo conozco el proceso, rompieron flechas. Sí. Ok, entonces, la verdad es que romper una flecha también es bastante impactante. Sí, muy intenso. Pero todo eso, ¿qué te trae hoy como equipo de trabajo con tu pareja? Hoy la idea es hablar del Two Days. ¿Qué te forzó o en qué te ayudó a trabajar en tu pareja con el sistema MAP? Que ya de por sí el sistema MAP es un sistema que presiona, porque es la manera de generar cambio y que el cambio se vea y se manifieste. Entonces, ¿tú qué te llevas de aprendizaje de ese Two Days? Pues a mí me sirvió mucho para vencer el miedo que a veces la vocecita me dice, en la que creo que no soy suficiente para una persona tan intensa, tan fuerte, tan visionaria. Y lo identifiqué porque yo no sabía que existía ese miedo, y una vez que lo identifiqué y logré
en esa flecha, romper con ese miedo, me sentí tan grande y tan fuerte como yo lo veo a él. Espectacular, Juan Carlos. ¿Y tú qué te llevaste? Es tu primer, también tu primer Today, ¿no? Sí, es mi primer Today. Me llevé mucho aprendizaje, me llevaron al límite. Con esa flecha, cuando la rompes, rompes muchos paradigmas. Yo en lo particular tenía un apego con mi pareja, tenía un apego y lo logré romper. Lo logré romper, también rompí muchas cosas que tenía ahí adentro, que pensaba que mi personalidad no daba para ser, llegar más allá de lo que ya soy. Entonces rompí eso, rompí muchos miedos, y sí, Culebro te lleva al límite. Es o lo haces a la buena o lo haces a la Culebro. Entonces, pues, es una grata experiencia la que me llevé. Oye, a ver, cuéntame, hablan de potencializar, y realmente el 2 Days es maravilloso. Yo llevo muchos 2 Days, y muchos 7 Days, bendito Dios, muchos desde el principio de Alfredo, la vez que tuve la oportunidad, por cierta cuestión biológica de conocerlo y estar con él y entrenarme con él desde el principio. En sentido práctico soy como su ratón de laboratorio, ¿no? Okay. Y si no, lean, esto tiene que cambiar y entenderán, sí, por qué soy su ratón de laboratorio. El punto importante aquí, Juan Carlos Canti, es, ok, ahora que salen, a 2 días de haber terminado un 2 Days, que es un parteaguas de su vida, o puede ser cualquier curso, ¿cuál es el compromiso de Juan Carlos y de Canti para potencializarse? Para potencializar también su entorno. Porque no nada más es eso, es con cuántos llegan el próximo año a meter a 2 Days. ¿Vale la pena meter gente a 2 Days? Claro, totalmente de acuerdo. Y se los dejan 3,000 pesos. A mí me costó 17,000 pesos. Y soy el hermano, ¿no? En las veras, yo creo que vale mucho la pena el que le puedan decir a los cibernautas qué se llevan, cuál es el compromiso de ustedes dos para generar una red impresionante. Tienen un año. ¿Ustedes creen que lo pueden hacer con lo aprendido? Claro que sí. Entonces, yo creo que ahí es, le voy a pedir a Axel, porque tenemos que romper un poco con el tiene que ser como el super portero, ¿no? De Derbez, ¿cómo sería? El párele. Córtale, porque tenemos algo aquí que en escena no puede salir, mi querido amigo. Hijo. Entonces necesito que me ayudes antes de continuar con esto. Si no, no puedo seguir yo con esto. Me siento muy mal, se va a cruzar, sí, Axel se cruza en pantalla. Sí, cierto, y empezamos, amigo, con mi querido Eric. Vino a poner aquí una regla. Ok. Nadie con corbata, entonces con permiso. Y puedes seguir. No, tú sí, tú bajas las manos. No. Las corbatas van a volar ahorita aquí en el. No, quieto. Es mi chamba, compadre. Es la chamba de mi querido socio. Ahorita vamos a por atrás y empieza y quita la corbata y tururu. Ok, ¿cuál es el compromiso de ustedes? De entrada, lo que quiero. Tener un código de honor entre nosotros dos. Ok, no tienen código de honor. Teníamos... No establecido así como escrito y que podamos ver y recurrir a él cada que sea necesario, no. Ok. Sí lo habíamos platicado, pero ahora sí está queremos organizarlo. Que sigas platicando. Fíjense bien, pero a ver, una pregunta. ¿Ustedes ya tienen misión? Sí. ¿Cuál es la misión de su pareja? Fíjense bien, es que esto es hermoso. Díganme la misión de Mau. Ser un equipo que resuelva la historia generando líderes íntegros que impacten positivamente en la humanidad. Perfecto, se las han de memoria. ¿Y la de pareja? Esa es la que falta. ¿Y la de su persona? Esa sí, perfecto. ¿Cuál es? Ser una fuente inagotable de amor y servicio para ayudar al mayor número de generaciones posibles a ser felices y plenos. ¡Perfecto! Ahora imagínense con sus hijos, si tienen hijos, si no tienen hijos, no, con sus papás. O sea, lo que les quiero decir es que la tecnología de Culebro funciona. Sí. Si la usa. Y usarla duele. Y aprenderlo, como bien decías, es estirar esa liga. Pero si no hacen nada, pues no va a potencializarse nada. Entonces, tiene que poner una meta. Tengo que llegar con 200 personas al siguiente 2 Days. Oye, llegaste con 70. Good news. Es bueno. Pero para el siguiente tienes que ir con las 200, ¿no? De este lado, cuéntenme, mi querido Eric y Grisel. ¿Qué pasó en ese día? ¿Tú ya tienes un 7 Days? Ya. Que eso es otra experiencia, el voleibol, la apuesta, el seguir. La verdad es que es otra experiencia que complementa mucho. No sé si vaya a haber en enero tu 7 Days. Sí, del 7 al 14. Del 7 al 14, bueno, yo los invito en serio a que vayan. Aquí hay un caso de que puedan vivirlo. Pero ustedes, ahora cuéntenme, ustedes como pareja, ¿qué se llevan del 2 Days? ¿Es tu primer 2 Days? Ajá, es el primer 2 Days. Ok, perfecto. Ajá. Primero, es uno, como pareja, es reconocer las diferencias que hay entre que él tiene sus metas personales, yo tengo las mías, pero ¿en qué momento las conjuntamos?
Eso es lo importante, si sus metas van con las mías. Entonces es reconocerse como pareja y decir, sí, somos un buen equipo, sí podemos dar el siguiente paso y podemos luchar cada quien por sus sueños de manera individual, pero al final con un objetivo en común. Y también algo muy importante que yo me llevo es, todas las personas crecen en diferentes momentos. Cada quien crece en algo que tenía que crecer en la vida. Entonces, la otra persona está como el soporte en ese momento, no es como todo el tiempo, ahí vamos juntos para acá y para acá, no, cada quien trabaja lo suyo, pero siempre apoyándose. Ok, excelente. ¿Y tú qué te llevas, mi querida Erika? Híjoles, pues sí fue una experiencia muy retadora para mí. Yo ya tomé un 7 days, un 2 days, pues ya yo me sentía como que ya en confianza, dije, esto va a estar fácil, ¿no? No. Pero para nada, no, sí son dinámicas totalmente distintas. Sobre todo tú eres una persona muy distinta, ¿no? Que vas como a buscar otras respuestas. O sea, yo... Fíjate bien, esto es como cuando tú ves... ¿Han visto la película En busca de la felicidad? Me imagino. Sí, sí. Okay. Perfecto. Si después tomas un entrenamiento, vuelves a ver la película, la vas a entender de manera distinta. Diferente, sí. Igual los libros. Si ustedes, ahorita hablábamos del poder de la imaginación al principio de este programa, porque nosotros en BMC tenemos un programa que potencializamos al ser humano, nada más que es de por vida, es un tema al yo interno, es otro tema. Pero hablando de eso, del cambio del ser humano, vemos el poder de la imaginación. Y entonces hablaba yo del poder de la intención de Wayne Dyer, que si tú lo vuelves a leer ahorita, después de un 2 days, los va a fortalecer. Ahora, el tema es, ahora como pareja, ¿sí? ¿Cuál es el lo que ustedes se potencializan después de tener ya todo el sistema MAP, ya un año, año y medio, para poder hacer más? Como bien seguramente les dijo Alfredo, estoy seguro, está misión, equipo, persona. Sí. Ustedes están ahora como equipo, tiene que ser la misión para potencializarse. Entonces tú tienes ya tu misión personal que debe ser totalmente complementaria a la del equipo, y que esa misión va a marcar el nuevo camino, va a marcar el nuevo contexto en el cual ustedes van a poderse potencializar. Y entonces van a pensar en todo lo que vendemos, porque vendemos ideas, vendemos conceptos. Ustedes se están en ese juego ahorita, que bueno, yo siempre digo que la vida es un juego. Y ahora el tema es, ¿cómo se llevan al extremo ustedes? Porque vamos a hacer un ejercicio que nunca hemos hecho. En enero lanzamos la nueva imagen de Evolución TV, para cambiar un poco el nombre, vamos a tener ahí todo un contexto. Donde vamos a hablar de casos de éxito tangibles, ¿ok? Entonces, vamos a hablar con Joel, que es quien nos coordina aquí en MAP, para verlos en 2 meses. Okay. 2 meses ustedes 4, y quiero que me traigan qué hicieron en 2 meses. Porque de nada sirve el poder llegar así, sí, salí con culebro, estuvo increíble, vendí las cremas y tal, y la madre, ¿no? Porque ahora fueron cremas, ya no se vendió sangre, y vendí tantos libros y todo el tema, ¿no? Ahora con el nuevo libro de Alfredo, que seguramente es un gran vendedor, se les pudo haber pasado mucho su libro de El Emprendedor. El punto es, ok, súper. En 2 meses, ¿cómo se ven? Fíjate que esa es una de las dinámicas fuertes del curso de Culebro, que va enfocado en resultados. O sea, no solamente salir motivado y romperse las flechas, o sea, exactamente qué hiciste con números, ¿no? Él dice que siempre tocas con la verdad. ¿Vendiste o no vendiste? Si no vendiste, ¿por qué no vendiste? Entonces, es ¿en una 2 meses ventajas. Cómo se ven? 20K, bueno, que es el siguiente 20K. Rango. 10K. 10K. Está grabándose, ¿eh? Sí. O sea, en 2 meses los quiero ver aquí diciéndome que ya eres 20K, que ya eres 10K. 10K. 10K los dos. Sí. ¿Y por qué no 20K? Ya sé por qué. No sé por qué. ¡Eso es llevarlos al extremo! Algunas tuve un 20K y me decían, no, pues 50K. Y digo, ¿por qué no 100? Y me cayó los 5, llegó 100. Entonces, sí, claro. O sea, hoy día ustedes saben, traes 20K, traes 10K, 10K, 10K. ¿Ok? Yo espero que sean 20K y tú puedas superar el 20K. Pero, de inicio, pongamos esa meta. En 2 meses, querido Alonso, ¿sí? Apuntemos para hablar con Joel. Estamos hablando que va a ser una mesa de debate, va a cambiar un poco la dinámica. Y entonces vamos a debatir el por qué sí y el por qué no. Ojo, si no lo logran, el escrutinio público es allá atrás de los cibernautas. Okay. Porque entonces quiero saber por qué no. Y quiero, y si no vienen, bueno, también quiero cibernautas, sabrán que no pudieron y que no vinieron. Claro. O sea, este tema va a ser un tema de donde BMC va a potencializar al ser humano para el que quiera. Ok, está culebro, pero con los medios, ¿no? Bueno, sí es culebro, de hecho. El otro culebro chiquito, pero con los medios, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos un poco impactar
ya se irán enterando, iremos destapando que ellos eran nautas, todo esto con Axel. El día de hoy tenemos una junta para poder potencializar eso. ¿Algo más que ustedes quisieran decir? Se vale decir no quiero el reto, ¿eh? No, yo creo que es importante el reto, también comenta Culebro, que si tú lo dices contigo mismo es fuerte, pero si lo dices con más personas todavía genera más intensidad y genera más fuerza para que tengas tú la certeza de que puedes generar ese rango, esa calificación, esa meta que tú necesitas para crecer como persona y como individuo. ¿Tú le dijiste a tus amistades que ibas a salir en televisión? Sí. Ok. Tus amistades están escuchando que en 2 meses tienes que ser 10K. Ok. Perfecto. Y ojo, están en el programa de mayor rating de esta televisora. Okay. Entonces okay. Hay mucha gente más que los está viendo. Perfecto. Y que está comprometiendo a Katy, a Juan Carlos, a Eric y a Grisel, a cada una de las metas. 3 10K, un 20K. Y de veras, los quiero ver. Y si no, quiero verlos aquí también para decirme, no lo logramos y por qué no. Claro. ¿Qué les faltó? Porque ahí también le huimos cuando fracasamos. Y ahí es donde realmente está el éxito. O sea, algo que nosotros hablamos muchísimo en BMC es que nos vamos a las puntas, nos encanta estar en el éxito, pero realmente el cambio del ser humano es cuando fracasas, claro. No cuando estás arriba. Es cuando aprendes, pero nos enseñaron a que ahí tenemos que huir. ¿Están de acuerdo, chavos? Sí. Nos vemos en 2 meses, va a ser una mesa de debate, los voy a poner a pelear literal. De eso se trata, ¿no? Ahora, ojo, si van como equipo los cuatro, no sé si ya se conocían, si no se conocían, si no ya se conocieron, pero pueden ustedes decir, oye, tenemos el reto, ¿qué hacemos los cuatro? Y potencialicémonos. Y después nos lleguen, a mí me encanta, pero hemos tenido pocos 2 days, así muy, muy, muy grandes. Este fue grande, pero el del año pasado fue el más grande. Ese fue, había sido el más grande, 700 personas. Sí, sí. Y yo siempre les digo a los que vienen a Espacio Mar, ¿y por qué no hacer uno de 2,000 personas? Porque, o sea, tienen todo el potencial. Si cada uno de los miembros MAP llevara 30 personas, sería enorme ese 2 days. Y tendría que ser 2 o 3 2 days. Sí, claro. Sin embargo, siempre se quedan con, ay, no, es que yo no pude invitar a más, es que no, yo no pude tal, es que... Y empieza el proceso de las quejas. Por eso los quiero ver en 2 meses. A ver cuáles son sus quejas. O que lleguen y digan, Culebro, aquí está. ¿Sí? No soy 10, soy 20K, aquí está. ¿Okay? ¿Qué? Y entonces diré, ok, como lo hiciste, para decirle a los que están allá atrás. ¿Les parece? Perfecto. Regresamos en unos minutos aquí a Evolución con divulgación de la ciencia de nuestra amiga Laura Esquivel, que seguramente vendrá con algunos temas súper interesantes, como siempre. Aquí en Evolución TV queremos, como siempre, llevarles temas que puedan impactar. Estuvimos viendo los exo no sé qué mófilos y después estuvimos viendo temas de las cavernas, con los murciélagos, con muchos temas muy interesantes que Laura siempre nos trae. Regresamos en unos minutos aquí en Evolución TV. Gracias. Propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia.
te veo. Ruiz Robles. Ok, regresamos aquí a Evolución TV. Y bueno, con dos guapuras, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tú y yo nos tenemos que salir de aquí. Claro, bueno. Liz y Laura, ¿qué hacemos aquí? Y ¿no? más con el tema de hoy, pues creo que nosotros... Sobramos. Les vamos a ceder porque es un tema de mujeres. Entonces, Liz, Laura, cuéntenos, ¿cuál es todo este proceso, mi querida Laura, de las mujeres en la ciencia? Ah, bueno, hoy justo queremos hablar sobre mujeres en la ciencia porque el impacto que ha empezado a haber de chicas que quieren estudiar ciencia o de chicas que se están acercando no nada más a alguna carrera científica, sino a una carrera en general, abrirse puertas, yo creo que es muy importante que no tengan miedo y ese tipo de cosas. Por lo general, las mujeres no deciden no estudiar ciencia porque es muy difícil para ellas, supuestamente, las matemáticas. Y en cualquier carrera científica te meten matemáticas. Entonces se te pone este tabú de, tú no puedes estudiar ciencia porque eres mujer. Y ya les dije a las mujeres que las matemáticas no son para ellas. Es una creencia. ¿No? Es justo, es una creencia. Pero cuando yo estaba, bueno, yo estudié biología, soy científica. Antes de entrar a la carrera, incluso, mi mamá me quiere mucho, eso sí, ¿eh? Claro. Pero pues también pensaba, te vas a morir de hambre, ¿no? Y mucha de mi familia sigue pensando que no hago nada. ¿Qué te vas a morir de hambre? Que me voy a morir de hambre. Entonces, pues hablar de estos temas, hace poco estamos participando en un programa del PUEG, el Programa de Equidad de Género de la UNAM, en donde vamos a las prepas e invitamos a las chicas a que conozcan nuestra experiencia de gente científica o de investigadoras que ya están laborando y que sepan cómo es la vida académica, qué se van a enfrentar. Les contamos de todo. Hasta ahí, ¿cómo te ligas a tu novio? ¿Con ciencia? ¿Cuando eres científica? ¿Cómo puedes ocupar la ciencia? Cuéntame eso. Sí, a ver. Es que yo me ligué a mi novio. Guapo Armando. Diciéndole que estudiaba astrobiología. Y dijo, ¿qué es eso? Sí. Entonces ya cuando le expliqué algo sobre meteoritos... Pero espérame, el guapo Armando, ¿qué estudió? Química, él es químico. Ah, pues estaban como que también en la línea, pero a ver... Pero dile... no sabía de meteoritos, justo esta parte en donde... Yo soy bióloga, pero estoy metida en cosas de química y estoy metida en cosas de astronomía. Y tengo muchas amigas, tengo una amiga que es matemática, que ahorita de hecho es la jefa del Departamento de Comunicación de la Ciencia del Instituto de Ciencias Nucleares, y está metida en cosas. Ahora que pasó el Cervantino, ella fue la que propuso que trajeran a premios Nobel porque y se juntara el arte con la ciencia. Entonces esa visión de las chicas, cómo van viendo pues todo esto, de aportando ciertas cosas, es muy padre, porque si Gaby no hubiera estado en el lugar preciso con las personas correctas, el Cervantino de este año no hubiera tenido la ciencia que tiene hoy. Espectacular, pero a ver, ¿cómo conquista, imagínate, una astrobióloga? Le explica. Espérame. ¿Sí? A un chef. Pues le dices, te hablas de... Ay, no sé, no he ligado a un chef. Yo creo que puede ser algo muy impactante, ¿no? Para bien o para mal. Depende del hombre, ¿no? Como puede ser así de, no inventes, qué padre, qué emoción, conocer a una persona así, como les puede dar un montón de miedo, ¿no? Así justo. De, no, esta chica es muy inteligente, no me va a dar la vuelta 3 veces. Sí, pero justo como platicarle estas experiencias a las chicas, de decirles, ustedes no tengan miedo, sí, miren, mi laboratorio hay puros hombres, pero pues son bien buena onda, ¿no? O sea, como que se portan a pero a ver, yo tengo una pregunta, Laura, y yo creo que esta es la parte interesante. Laura, la verdad es que ha sido... una mujer que ha logrado realmente impactar de manera positiva a las mujeres. Has logrado romper todo tipo de creencias, porque además tú tenías un tema de creencias ahí con tu carrera, sí. Y hoy la potencializaste, y hoy tú, no hay límites para Laura. Pero a ver, ¿cuál es el consejo que tú le puedes dar a una mujer que realmente quiere ser científica, pero todo lo que hay afuera dice, no vas a poder ser mamá, no vas a tener tiempo, o cuando seas mamá, ¿qué vas a hacer? Entonces, ¿qué decirle? Porque hay mujeres brillantes en la ciencia. Sí, de hecho hay mujeres muy
muy padres en la ciencia. En el instituto, ahora el 28 de febrero los invito al Instituto de Ciencias Nucleares, al Día de Puertas Abiertas, a que vayan a los laboratorios justo de estas investigadoras, mujeres. ¿Es el 28 de qué? De febrero, del siguiente año. Entonces, cuando tocas estos temas de tiene un hijo, etcétera, etcétera, es muy divertido, porque cuando un investigador hombre cuida a sus hijos y los lleva a la escuela, es, wow, el investigador, qué buen padre, etcétera. Pero cuando una investigadora cuida a sus hijos y los lleva a la escuela, es el deber de la investigadora llevarlo a la escuela. Entonces, como que romper todo este tipo de paradigmas que como investigadora, bueno, a lo que te vas a enfrentar como investigadora o incluso como estudiante, es una cosa súper... perdón. Ya no volteé. Ya no volteé. Conocí a esa de ahí. 28 es domingo. ¿Es domingo? Entonces es 18. No sé, 18 es jueves. Ándale, 18. 18, porque me llamaría la atención, quizá en esta parte de debate, meter, quizás nos vamos otra vez a la UNAM. Hace mucho que no vamos y fue muy bonito cuando estuvimos ahí. Sí, de hecho, te voy a proponer el primer programa, y es precisamente lo que hablaste hace rato, esos tabús y cómo romper esos tabús. Sí. Y ese era un enfrentamiento muy padre entre una científica que lo vive, que los ha roto, y entre una persona... no sé, que viva... una ama de casa. Una ama de casa. O sea, traemos una... invitamos y abrimos el tema. ¿Qué científica nos puedes traer? A Gaby Frías. Gaby Frías, ¿qué es? Es matemática, es y jefa del Departamento de Comunicación de la Ciencia. Ella decidió, después de terminar su carrera de matemáticas, la licenciatura, estudiar letras. Ok. Y llegó un punto en el que pensaba que no iba a encontrar trabajo porque, pues, ¿quién quería una matemática que aparte supiera letras? Y de repente todo cayó en su lugar y el Instituto de Ciencias Nucleares le dijo, necesitamos a una matemática que aparte sepa letras, ¿no? Para abrir el Departamento de Comunicación. Entonces, todos estos paradigmas que ella tuvo que enfrentar... ¿Ella es mamá? Ella no es mamá, pero estuvo casada durante 10 años. Okay. Se acaba de divorciar. Me acabo de enterar porque fuimos. Por cierto, si alguien no sabía, ya saben que la jefa de comunicación del Instituto de Astrología. Ya sabes que te quiero mucho, Gaby, que te admiro. Pero sabemos que ahora estás más contenta, ¿no? Sí, justo. Por algo se divorció, ¿no? Sí, de hecho encontrar a una pareja, a un escritor de ciencia ficción que le entiende y este tipo de cosas, que de hecho su éxito para él no es algo por lo que se tengan que pelear, que también es una parte muy importante cuando, no nada más cuando eres una mujer científica, sino cuando eres mujer en realidad, o sea, como que esta parte del machismo, porque también las mujeres somos machistas, entonces de poder enfrentar, de decir, qué padre de sus logros, etcétera, porque dentro de la academia lo que hemos visto, tuve la oportunidad de participar en un concurso de mujeres científicas en donde ganamos el primer lugar. Y la doctora Pilar Carreón, a quien entrevistamos, dijo que a ella le había tocado mucha suerte, igual que a mí, porque en ningún momento le había tocado a algún investigador que fuera grosero ni que le pusieran trabas, pero que sí ha conocido casos en la academia en donde mujeres son más rudas con las propias mujeres que con los hombres. Entonces, yo creo que... en cualquier caso, yo decidí terminar mi carrera científica porque encontré mi pasión, que es la comunicación de la ciencia. Y ¿por qué la encontraste? Por un... señores, el máster en plenitud. Me ayudó a potencializar todo esto. O sea, he cambiado del año para acá. ¿Así? ¿Encontraste tu pasión? Encontré mi pasión. ¿Tú eres la segunda generación? Primera. También ya primera. Ya es creadora. No, además Laura es creadora, es la única generación que hay de creadora de sueños. ¿Medio creadora? ¿Por qué? Porque falta que estés en Francia. Lo sé, no, pero ya estoy... ser creadora de sueños. Pero ya estoy haciendo... no más le falta el nevado, ¿verdad? Sí, solo me falta. Pero es que no podía, porque... Bueno, a ver, Lau, para concluir esta parte que creo que es muy interesante para todo nuestro ciberauditorio.
¿Cuál es el mejor consejo que Laura le puedes dar a las mujeres que quieren estudiar ciencia? Tú que ya eres una mujer que estudió ciencia, ¿cuál es ese gran consejo que les podrías dar? Pues les voy a dar el consejo que me dio mi querida amiga y compañera de trabajo Paola, que va a ser difícil, pero que en mí está querer terminar mi carrera y hacer lo que me proponga. Ok. Entonces, ¿y con todo, por ejemplo, con el guapo Armando? ¿Con el guapo Armando? Ah. ¿Qué opina de todo esto? Ay, dime que cosa rica. Saludos a todos a guapo Armando. Sí, fue su cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¿Cuándo, también? ¿Cuándo cumpleaños? El domingo. Mira qué chistoso. O sea, el guapo Armando cumpleaños una semana después de mí. ¿Y el otro guapo Armando? No, es que es un tema. Con el guapo Armando hubo un tema. El otro cumple una semana entera, no manches. Sí, pero justo, o sea, de hecho, él acepta como todo lo que hago. O sea, es muy padre cuando encuentras a una pareja que te acepta con todas tus locuras, con todos tus defectos, con todo el paquete que te involucra a ti. Ese es un buen consejo para las mujeres. Para las mujeres. Y para los hombres, porque mira, muchas veces los hombres realmente no compramos, por decirlo así, ese tema de apoyar a la mujer y de apoyarla en sus sueños, cual sea, los que quieran, ¿no? No, dicen que como las escopetas, ¿no? Sí, cargadas y atrás de la puerta. ¿Alguien me lo dijo alguna vez? Mi abuelo. ¿Ya conociste a su abuelo? Sí, lo conozco. No. Mi abuelo José. A tu abuelo José. Pues sí lo conoces, ¿cómo le hiciste abuela? ¿Hablas con más allá? No, conocía al abuelo Armando, que es un amor. Segundo Armando. Saludos al abuelo Armando. Pues bueno, creo que está claro, creo que hoy ha sido un programa bastante intenso en ese sentido. Hoy un reto para las mujeres, hoy un reto para ti, mujer, que quieres hacer algo. Imagínatelo, y viene mucho con el tema del poder de imaginación. Imagínate como gran científica. Después de eso, planea acciones para potencializarte como gran científica, y después haz las acciones y cierra ese proceso como gran científica. Güera, ¿tú qué mensaje le puedes dar a las mujeres? Tú eres científica del amor. Ay, sí, claro. No, pues sigan sus sueños, visualícense exitosas con una pareja que las apoye, con la familia que quieren y como la quieren, así visualícense, así véanlo, así siéntanlo, y así va a ser. Y si quieren que eso se haga realidad más rápido, los esperamos los miércoles en Círculo BMC, donde los vamos a ayudar a utilizar su imaginación para potencializar todo eso que dice Liz. Ok, me parece excelente. Yo creo que el punto aquí está que los astronautas en su decisión. El límite eres tú. Y bueno, te quiero agradecer, Laura, como siempre. Gracias. Ahora el reto contigo en la siguiente etapa de Evolución TV, en esa migración que vamos a hacer a un programa de debate. Va a estar muy divertido porque, aparte, déjenme les digo, tengo 6 meses de chacotear en lo que entra al posgrado. Claro, entonces podríamos chacotear con Laura con muchas personas en temas de debate. Sí. ¿Ok? Bueno, por lo pronto el primero va a ser la ama de casa, tenemos que tener una ama de casa contra la mujer científica. ¿Te parece? Los tabús de la ciencia. Muy bien. Sí. Ok, venga. ¿Qué productor? Ya te comprometí, perdóname. Sí, no, ya está. Subo a verte. Tienes 2 meses para... Tengo 2 meses para avisar. Sí, tienes todo diciembre prácticamente para avisarte, porque en enero vamos a lanzar todo esto. Y bueno, me encantaría ver si el 18 de febrero podemos hacer ahí alguna emisión especial. Ir a transmitir desde allá, creo que estaría muy padre, ¿no? De hecho, estamos muy contentos también en Borium, porque en enero cumplimos un año con ustedes. Entonces va a estar bien padre empezar algo nuevo. Vamos a hacer fiestas. ¿Ya un año con ustedes? Sí, en enero cumplimos un año y estamos planeando sorpresas bien bonitas para ustedes. ¡Ay! Antes de que nos vayamos. El 28, este sábado 28 de noviembre, es el día de Noche de las Estrellas en CU, en las islas, enfrente de Rectoría. Los esperamos. ¿A qué horas? Empieza a las 12. Y termina a las 10 de la noche. Los esperamos. ¿Y las Leónidas no van a venir este año? Sí, ya te mandé, ya se pasaron. Ya lo sé, ya pasaron. Ya pasaron y no las viste tampoco. Otro año más que no veo las Leónidas. Ok, pues regresamos aquí en Evolución TV después de un corte. ¿Nos regresamos? ¿Ya nos vamos? Vamos a hacer un corte de una semana y nos ¿ya vamos? ¿Nos vamos? No, pero espérenme, antes de espérenme, que nos vayamos. Antes, entonces, si nos vamos a ir, tenemos que terminar con varias cosas. Primera, güera, Zoe. Sí, Zoe.
Los estamos invitando a que asistan a la conferencia que va a dar Armando este 16 de diciembre para apoyar a una hermosa nena preciosa, Zoe. Ella necesita nuestro apoyo, ella tiene convulsiones, más de 60 convulsiones, necesita una calidad de vida, se lo merece. 16 de diciembre, VM Campus Coyoacán, a las 6 de la tarde. Por favor, contáctenme por liz@bmc.org.mx. $200 el boleto para convertirse en un guerrero en pro de una guerrera. Vamos a convertirnos guerreros en nuestra vida para convertir a esa guerrera y ayudar a esa guerrera a que le hagan esa operación del nervio vago para que tenga una calidad de vida. Vamos a dar la conferencia No Hay Límites, que es una conferencia basada en la conferencia de Nick Vujovic. La verdad es que es increíble. Los invito de corazón a que podamos cambiar eso. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es para la gente que quiere, te hablan allá atrás, querido productor. Para la gente que quiera cambiar su contexto, vamos a estar también el 10 de diciembre, también en la UVM. Es en la tarde. Auditorio del edificio A a las 7 de la noche. Auditorio edificio A a las 7 de la noche. En nuestro taller, ¿por qué revivir? Solo 30 lugares. La verdad es que si quieren, contacten a liz@bmc.org.mx. O en la página de BMC. Y tenemos a Geshe Michael Roche. 30 lugares para ver a Geshe, el 1 y 2, vale $2,250 y vamos a estar por $2,000 también con Liz. Que tengan una semana maravillosa y potencializa tu imaginación. Que Dios te bendiga, muchísimas gracias. Feliz Navidad. Bye. Bonito arbolito. Ay, bonito.